¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por venir a visitarnos a la oficina de esta dirección de legales. Era para contarle un poquito, bueno, qué es lo que estamos haciendo desde nuestra oficina. A principios de año, el señor intendente manifestó la necesidad de que los vecinos cumplieran siempre con el pago de las tasas municipales y con el pago de los impuestos, como corresponde, de las tasas por los servicios que se prestan. Así que esta dirección, conjuntamente con la dirección de renta, que está a cargo de la señora Marcela Correa, comenzó a trabajar en conjunto y se procedió durante todo el año la intimación de los vecinos que no cumplen con el pago de la tasa. Luego de la intimación, si el vecino no se acercaba al municipio, se procedió desde esta oficina a realizar intimaciones prejudiciales. Esto significaba que era, de alguna manera, otra oportunidad que le estábamos dando al vecino para que se acercara a nosotros y poder adherirse a alguno de los planes de pago o moratoria que existen y que verdaderamente son muy buenos y favorecen al pago de todos los impuestos atrasados, dado que tienen moratoria por pago al contado que tiene un descuento del 100% de los intereses. Recién hablamos un poquito con ustedes, bueno, no les puedo decir qué porcentaje de recaudación, porque es una tarea que no es de mi área, es del área de recaudación, pero sí que aumentamos este año la recaudación comparado a otros años, especialmente por el seguimiento que estamos haciendo a todos los vecinos. Obviamente que aquellos que no cumplieron con ninguna de las intimaciones que nosotros hemos enviado y no se han acercado al municipio a regularizar su situación, se procedió a la iniciación de algunos juicios de apremio. Tenemos alrededor de 100 iniciados este año y tenemos ya una tanda más de 100 más para iniciar. Así que bueno, lo que en realidad queríamos nosotros es pedir al vecino que se acerque, que nos consulte, que tenemos formas de pago para ofrecerles moratoria y que no deje pasar esta oportunidad, porque verdaderamente la moratoria está vigente todavía hasta fin de año también, así que se acerque, nos consulte y busquemos entre todos una solución para el pago de las tasas, no es que adeuda. ¿Hasta cuántas cuotas sería la moratoria? La moratoria tiene 3 cuotas, 6 cuotas, 9 cuotas fijas que no tienen intereses. Sí tienen un pequeño descuento en 3 cuotas y en 6, y después de 9 a 12 o 24 tiene un interés del 1,5 como establece la ordenanza impositiva. Con respecto a la actualización de las tasas, se está preparando el presupuesto y la fiscal impositiva nueva, así que seguramente que el área de recaudación está previendo la posibilidad de que haya un ajuste, como todo, porque el ajuste es una actualización. Obviamente que el municipio, para prestar el servicio, pone todas sus maquinarias y su equipo, y esto todos sabemos que aumenta el combustible, que aumenta los gastos que el municipio tiene, así que seguramente se van a adecuar. Y la moratoria sigue en vigencia por ahora todavía. No sabemos al año que viene, empieza un ejercicio nuevo, creemos que sí, que va a existir otro plan de pago, pero este es un plan de pago muy bueno. Da la posibilidad también de que el vecino pueda acercarse a la oficina de recaudación y poder ver una forma de pago que le convenga a él. Entonces, por eso pedimos que por favor se acerquen a la comuna y consulte las formas de pago que tiene y la accesibilidad de poder cancelar las tasas, ¿no? ¿Qué implica ir a un juicio de apremio? Un juicio de apremio es muy parecido a lo que es un juicio ejecutivo. Nada más que a nivel municipal las ejecuciones de tasas se llaman apremios. Pero es lo mismo que iniciar un juicio por el cobro de un cheque o de un pagaré. Tiene la misma rapidez, la misma efectividad, y eso implica que el municipio pueda embargar propiedades, embargar cuentas bancarias, el mismo inmueble que se adeuda a la tasa, varias medidas que puede tomar cautelares para poder cobrarse esta tasa que se adeuda. Habemos 3 profesionales, estamos trabajando en la oficina de legales, la doctora Ivonne Tapia Ramírez, el doctor Federico Lucero Pavón y yo, en la cual podemos atender al público, y la señora Marcela Correa, que bueno, estos días está tomando unos días de vacaciones, pero también está a disposición para atender al público, y todas las chicas que están también en atención al público, en la parte de la administración, con la cual pueden consultar con cualquiera de nosotros para poder adherirse a estos planes de pago y poder tomar una moratoria, ¿no?, de estas que están en vigencia ahora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, es mi amado.